Egunon, ondo etorri guztioi, ikastaroaren bigarren zaioari emango diogu hasiera eta hasiera berehala hasiko dugu saio honetan, ardatz nagusia, konexio eta deskonexio moralak gai izango dugu. Comentaba Chema que vamos a dar ya inicio a la segunda sesión, no vamos a perder más tiempo, una vez solventado ese pequeño fallo técnico y humano. Estamos ya en grabación y comentaba que si bien la semana pasada, hace 2 semanas, comentamos que íbamos a dejarle a Chema hablar 1 hora y media y luego incorporarnos a través de las preguntas de la última media hora, bueno, hoy queremos que sea más ágil, más dinámico y así como Chema va a invitar varias veces a que esa interacción sea posible, también podréis utilizar el chat para si alguien quiere pues intervenir, pues que lo podamos hacer de una forma ordenada. A ver cómo lo gestiono, ¿eh? Pero esa es la idea, que interactuemos, que tengamos una sesión lo más ágil posible y que podamos aprender de las dudas que todos tenemos, ¿de acuerdo? Todos y todas tenemos. Pues sin más, Chema, damos inicio a la sesión y suerte. Venga, aurrera. Egunon, a todos y a todas, se me está escuchando bien, ¿verdad? Recuerdo que el último día que nos vimos estuvimos hablando del qué y del para qué, ¿no? De la intervención. Bueno, pues para esto es, ¿no? Para abordar un tema que tiene que ver con lo más profundo, yo lo llamo siempre el código madre, ¿no? El código madre que determina al final las conductas del acoso y los posicionamientos ante el acoso. Es decir, yo co os comentaba el día pasado que efectivamente no se trata solo de tener la fiesta en paz, sino ayudar a las personas a que realmente sepan qué aspecto es el que se está manejando y cómo influye su posición y su acción en ese escenario, ¿eh? Agradezco profundamente que Aitor haya planteado que tengamos más interacción. Yo voy a intentar, a lo largo del análisis que vamos a hacer sobre las conexiones y desconexiones morales, el que esto pueda ser, o bien interrumpiéndome o bien a través del chat. En cualquier caso, sería muy interesante que yo tuviera feedback. Es decir, esto que muchas veces funciona en las redes y en Internet, y que hemos dicho siempre, de que no sabemos quién hay al otro lado de la pantalla, pero en este caso, ¿qué piensan quienes están al otro lado de la pantalla? Esto es necesario para conducir y que sea lo más rico posible. Bien, hablaba del qué y hablaba del para qué. Bueno, pues en cualquier caso, cuando hablamos de educación moral, estamos hablando de una faceta que está interrelacionada con otras cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, por una parte, con cómo pensamos, con lo emocional, con cómo sentimos, con lo social, con cómo nos relacionamos y cómo interactuamos con otras personas en el ejercicio de la relación social. Y finalmente con lo conductual, es decir, con cómo nos comportamos. Por lo tanto, el ámbito moral está atravesando todo y tiene que ver con conceptos que manejamos desde la psicología, que tienen que ver con la coherencia, con la toma de decisiones, con los juicios morales, los pensamientos, los posicionamientos a nivel cognitivo que tenemos sobre qué nos parecen lo que ocurre y las personas que hacen delante de nosotros. Tiene que ver con las emociones morales y, en definitiva, tiene que ver con la conducta, con nuestra propia conducta moral. Por lo tanto, esto sucede en escenarios de acoso donde las personas que interactúan en esos escenarios toman una posición, hacen cosas, ¿no? Y esa posición que llamamos posición moral está condicionada por muchas otras situaciones. Por lo tanto, en un escenario de acoso, si nos lo imagináramos, tendríamos delante a personas que están interactuando, que están actuando, y eso nos provoca reacciones a nosotros mismos para preguntarnos quiénes somos en ese escenario,
cómo nos vemos en este escenario y cómo vemos a los otros y cómo nos ven ellos a nosotros actuando en ese escenario, en un escenario social, sin duda, pero donde cada una de las personas que actuamos proyectamos una imagen, primero interna hacia nosotros mismos y segunda externa que tenemos de quienes nos miran. Por lo tanto, en ese escenario está la víctima, en ese escenario están los agresores, en ese escenario están los testigos que interactúan mutuamente. Por lo tanto, la elección moral, la conducta moral, se ve condicionada por una faceta a la que nos vamos a referir después, que es la representación de nosotros mismos. Cómo nos representamos a nosotros mismos en esos escenarios. Y vamos a ver que no todas las formas de representarse a sí mismo y a los otros son iguales. Y eso decanta e influye sobre el resultado del acoso, ¿vale? Por lo tanto, los posicionamientos van a ser por acción de lo que hagamos o lo que hagan otros, pero los posicionamientos también van a ser por omisión, por lo que no hagan, por lo que dejen de hacer por distintas razones, ¿no? Sobre cómo se piensan, cómo se ven, cómo se sienten y cómo se posicionan. Sobre cómo se piensan, vamos a estar manejando juicios morales. Sobre cómo se ven, vamos a estar manejando percepciones morales. En el artículo que habéis leído estas semanas, hablaba en una parte del artículo, hablaba de la atmósfera moral del grupo. Efectivamente, esto tiene que ver con la percepción moral, como tiene que ver con lo fácil o difícil que sea hacer el acoso, permitir el acoso, sobre la cultura del propio grupo. Por lo tanto, la percepción moral tiene que ver con estos posicionamientos de cómo se ven, cómo nos vemos y cómo nos ven otros, ¿no? Si nos ven con fuerza, no nos ven con fuerza, si nos ven capaces, no nos ven capaces de intervenir, de contrarrestar, etcétera, etcétera. Luego, el cómo se sienten tiene que ver con las emociones morales, por lo tanto, que van a ser diferentes en muchos casos. Tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la culpa, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con la compasión. Todas emociones morales que se van a manejar y que van a tener relación, sin duda, su manejo, su gestión va a tener relación con el resultante del acoso. Y con los derivados del acoso. Y en definitiva, al final, el cómo se posicionan las personas ante una situación de acoso va a tener que ver con la conducta moral, con qué hagan y cómo les vean hacer, ¿no? Por lo tanto, junto juicios morales, percepción moral, emoción moral y conducta moral, nos va a llevar a intervenir educativamente en esos escenarios con lo que llamamos la conciencia moral. Conciencia moral del grupo y conciencia moral de las personas que intervienen. Esto, sin duda, tiene mucho que ver con la intervención, tiene que ver con nuestra posición moral ante el acoso, ante situaciones diversas, como situaciones de igualdad, situaciones de diversidad, de respeto a los derechos, de inclusividad. Todos son posiciones ante cosas que vemos, ante cosas con las que interactuamos. Y que pueden ser cosas, de hecho son cosas aprendidas, son cosas condicionadas por lo estructural de la escuela, por lo estructural de la sociedad y por lo cultural de la propia sociedad también incluso, ¿no? Vienen dadas. Pensemos, por ejemplo, en el tema de igualdad de género, ¿no? Los posicionamientos morales sobre esto son casi a veces automáticos, son inherentes, son interiorizados desde hace mucho tiempo por una cultura predominante que ha venido haciendo esto. Por lo tanto, los escenarios y las tomas de decisiones van a estar condicionadas, por una parte, por las representaciones de sí mismo, el lenguaje interior, corporal, la historia anterior sobre el acoso, qué precedentes he tenido sobre ello, qué mensajes he proyectado, cuáles son aprendidos, qué juicio hago, qué emociones manejo, y con la imagen de los otros, su posición en el grupo, su poder, su fuerza, su implicación para actuar, su querer hacerlo o no. Con eso lo que hacemos es atribuciones
sobre lo que está pasando. Y esas atribuciones nos hacen posicionarnos ante el acoso. Y esos posicionamientos están, digamos, condicionados por la evaluación que tenemos sobre la situación, por la autoeficacia con la que creemos que podemos resolverlo, con el poder de los otros y el poder nuestro. Está condicionada también sobre el pronóstico de qué va a pasar o qué puede pasar o qué creo yo que será lo más probable que pase, Todo esto condiciona los posicionamientos, y sobre la eficacia colectiva del grupo, sobre el hecho de que el grupo, sobre los prejuicios sociales y por lo tanto sobre lo que es políticamente correcto, sobre las convenciones sociales. Es decir, esto condiciona nuestra posición y detrás de esta posición, de todo esto, factores condicionantes, están lo que llamamos conexiones y desconexiones morales, y que van a ir configurando lo que ha venido a llamarse nuestro desarrollo moral, desde posiciones más egocéntricas, recordar a Colbert, recordar a Piaget, desde la epistemología genética, hablaban de cómo los seres humanos, independientemente de la edad también, vamos quedándonos o avanzando en nuestro desarrollo moral a partir de estas situaciones. Por lo tanto, hoy hablamos de conexiones y desconexiones morales como mecanismos psicológicos, sociocognitivos, que utilizamos las personas para evitarnos la autocensura, para estar más tranquilos, para evitarnos emociones tan molestas como la culpa o emociones como la vergüenza o para justificar, por ejemplo, la negación de auxilio a personas que lo están pasando mal. A pesar de que pensamos que debería ser nuestro deber moral actuar, no lo hacemos. ¿Y cómo hacemos? Nos lanzamos mensajes para tranquilizarnos, para autoexonerarnos de lo que deberíamos hacer. Esto ha sido estudiado desde hace tiempo por psicólogos importantes como es Alberto Bandura. Ya durante mucho tiempo distinguió hasta 8 formas, él decía, sobre cómo las personas buenas pueden llegar o cómo las personas buenas podemos llegar a hacer cosas malas, ¿no? Algo que nos parece inexplicable que suceda, pero es así. Es decir, él habla de que las personas tenemos ciertas formas de autoprotegernos centrándonos en nosotros mismos, lo cual denota cierto infradesarrollo moral. Por lo tanto, recordar los estadios de egocentrismo, de desarrollo moral, que nos impiden actuar bien. Y él las nombra como la justificación moral, la comparación ventajosa, el lenguaje eufemístico, la minimización, la deshumanización, la culpabilización de las personas o la no asunción de la responsabilidad, desplazándola por un lado o difuminándola, no queriendo verla, ¿no? Estas serían las 8 formas de desconexión, pero al mismo tiempo que hablamos de desconexión, hablamos de conexión. Es decir, en estadios de desarrollo moral más avanzados, las personas también saben conectarse, saben ante una situación, ante un escenario, decidir que esto es lo correcto y debo hacerlo, a pesar de que haya otras personas que están interactuando en otro sentido. Por lo tanto, estas formas de desconexión moral quizá nos interesa. Mi objetivo es relacionarlas con situaciones concretas de acoso a las que los centros, el profesorado, las familias, los propios chicos, chicas y adolescentes se enfrentan diariamente. Las personas que estáis desde la red de formación o desde la inspección también os enfrentáis a ellas porque son humanas y ante esas situaciones reaccionamos intentando autodefendernos, a veces inconscientemente. Bien, la primera de ellas es la justificación moral. Sería una forma de desconexión que identifican en el escenario alguna, en el escenario que se valora, en este caso en el de acoso, en el de ciberacoso, alguna causa que es digna de estar en esa posición, de justificar esa posición. Es decir, hay una razón aparentemente justa para la persona que hace esta desconexión que respalda esa postura.
Es decir, lo podemos ver, por ejemplo, este es un caso muy concreto en las víctimas provocativas. Cuando tú ves a una víctima provocativa, dices, bueno, al fin y al cabo está teniendo una conducta activa para provocar una situación. Entonces, no está de más que aprenda, está justificado, por eso se habla de justificación moral, está justificado que de alguna manera termine pagando este, vamos a llamar, desbarre que provoca haciendo eso que está haciendo. Otro ejemplo podría ser el de todas las conductas desajustadas que tenemos, ¿no?, delante. Justificaría de alguna manera nuestros alumnos, nuestras alumnas que actúan, pues no está mal que al final la consecuencia sea que le pase algo. Esta es una razón suficientemente, aparentemente justa como para posicionarnos en esta justificación, ¿no? En el caso del ciberacoso, por ejemplo, en el grupo, cuando los agresores que atacan o que lanzan una situación al grupo se encuentran sin respuesta, por ejemplo, con el silencio de los testigos, ¿no? Aparentemente, si nadie ha dicho nada, pues es que no está mal. ¿Por qué voy a tener yo razones para pensar que lo que estoy haciendo no es adecuado? Por lo tanto, no tengo feedback del grupo que me contradiga, de nadie que me contradiga, y por lo tanto puedo acostumbrarme a hacer eso sin tener respuesta. Está justificado de alguna forma, porque pienso que ellos se lo merecen o que la persona se lo merece, o porque en realidad no tiene valor, o porque en realidad no considero que lo que haga esté mal, y puedo llegar incluso a confundir fantasía con realidad. Es decir, si me acostumbro a hacer esto, por ejemplo, a través de la web, a través del WhatsApp o de correos electrónicos sin de tener ninguna respuesta, puedo estar acostumbrándome a esto, ¿no? Había una pregunta, se me había pasado una pregunta al respecto sobre esto, ¿no? Sobre cómo, teniendo en cuenta esta dificultad que algunos sujetos o algunos alumnos tienen para saber, o algunos centros incluso tienen para saber si el sujeto tiene plena consciencia, está confundiendo en realidad con fantasía, ¿cómo hacer para intervenir? Evidentemente, con la fuerza de los testigos, con la confrontación de otras posiciones. Esto es necesario hacerlo, plantearlo, para que los individuos no se acostumbren a justificar todo aquello que hacen, ¿no? Por lo tanto, esta es una forma de desconexión bastante habitual, porque tiene un argumento detrás, hay una razón aparentemente justa. Otra forma de desconexión es la que tiene que ver con la que llamamos comparación ventajosa. Es decir, la comparación ventajosa es comparar el problema que yo tengo o que tienen otros a otros más complicados que pudieran tener. Es decir, en comparativamente hay situaciones peores, podríamos decir. No te quejes mucho porque esto que te pasa no es nada para lo que te podría pasar. Digamos que este argumento exonera a la persona para actuar resolviéndolo, ¿no? Encontramos situaciones de comparación ventajosa, por ejemplo, cuando un alumno no es aceptado en un grupo, bueno, es aceptado en un grupo, aunque es aceptado mal. Le pueden dar collejas, le pueden ayudar o pedir que haga cosas aparentemente o realmente muy negativas para él, pero él antepone situaciones de aceptación en el grupo a quedarse solo. Por lo tanto, hay situaciones todavía peores, que es quedarme solo. Ahí la víctima estaría haciendo una desconexión moral, porque también las víctimas, lógicamente, hacen desconexiones morales sobre sí mismo. El alumno, la alumna que actúa, si queréis, entre comillas, como bufón del grupo, ¿no? Como gracioso del grupo, pero la percepción moral que los otros que miran y que se relacionan con él tienen no es tan graciosa, tan aceptable, porque en la cabeza de los otros lo que hay no es aceptación, lo que hay es te aceptamos porque nos sirves para que nos riamos de ti. Por lo tanto, en la víctima
puede, la víctima puede llegar a pensar que efectivamente la situación podría ser peor, porque podría estar fuera del grupo, porque incluso podrían hacerle cosas peores, ¿no? Esta es una forma de comparación bastante frecuente, ¿no? Incluso algunos compañeros nuestros en los institutos nos pueden llegar a decir, bueno, en realidad, al fin y al cabo no está solo, al fin y al cabo es un chico, o por ejemplo, algunas familias pueden llegar a pensar, decir, bueno, pues el año pasado todavía su situación relacional era peor. Al fin y al cabo, veis, estas son formas en las que las personas, sean familia, sea profesorado o sea alumnado, nos desconectamos aún sin saberlo, haciendo valoraciones de este tipo, ¿no? Bueno, pues al fin y al cabo el año pasado lo estaba pasando peor. Hoy, digamos, al menos tiene un amigo, tiene alguien en que apoyarse, no se encuentra solo, los ratos de calle los tiene. En definitiva, es como querer no abordar el tema en su raíz, en el fondo, en el código madre de la persona, inclusive la víctima, para intentar resolver la situación. Bien, la tercera forma de que habla Bandura es el eufemismo o el lenguaje eufemístico. Es decir, cómo edulcoramos, esto lo hacemos los adultos habitualmente cuando queremos, digamos, minimizar también, es otra forma, pero cuando queremos suavizar de alguna forma, vamos a limar asperezas, vamos a poner otras etiquetas, hablamos de broma, vamos a sanear, entre comillas, lo de sanear, claro. Las intenciones, sobre todo, que están detrás, esto es lo más importante, cuando alguien con una intención concreta actúa y se apoya en posiciones de eufemísticas para, digamos, justificar eso que hace, ¿no? Perdón. Aquí el tema central es la intención y cómo manejamos las intenciones, claro. En algunos casos y en algunos ejemplos de esta forma de desconexión, a mí me parecen paradigmáticos. Yo siempre identifico con esta forma de desconexión a los profesores y a las profesoras permisivos y permisivas, no con la clase. Esto es y esto tiene que ver con otra de las observaciones que me han llegado a través del chat. Esto tiene relación con los sistemas disciplinarios, claro que tiene relación, porque tú dejas hacer en un sistema disciplinario, en un modelo permisivo, tú dejas hacer, por lo tanto, las personas no se ajustan a norma y por lo tanto sus códigos morales, sus formas de desconexión pueden estar detrás de ese modelo, detrás de este paraguas de protección, supuesta protección, que algunos profes permisivos tienen sobre los chicos, las chicas, en estos lenguajes y estas afirmaciones que hacen cuando hablan y dicen, bueno, no era para tanto, no lo hizo con mala intención, al fin y al cabo son chavales, es un buen chico. Estos paraguas protectores, permisivos, que tienen que ver fundamentalmente con el modelo disciplinario también de dejar hacer, de dejar pasar, ¿no? Provocan una falsa protección en los chicos y generan, pues efectivamente, una forma de desconexión, de alejamiento del abordaje real de las intenciones de los sujetos. Diréis, bueno, no es fácil juzgar intenciones, sin duda. Es un indicador del acoso que está ahí, pero que no es el único indicador del acoso, ¿eh? En este caso, también se hablaba en el artículo del ciberacoso como... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un ataque a través de la red? Si solo es uno, ¿podemos suponer que detrás de ese un solo ataque hay ciberacoso? ¿O tiene que haber 5 ciberataques para que nos pensemos que hay un acoso consistente? Esta es otra de las dudas que en muchas ocasiones se plantean en los centros. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Y aquí las investigaciones, quiero detenerme un momento, porque aquí las investigaciones son muy claras también, ¿no? Respecto a este componente, el componente de
de la intención, ¿no? ¿Tiene que haber tres componentes juntos para que esto funcione? ¿Qué pensáis vosotros? Las investigaciones no están del todo claras. Aquí hay autores que nos hablan de que mejor de hablar de ciberbullying hablemos de cibervictimización. Hay otros autores que nos dicen podemos hablar de ciberagresión, pero no de ciberbullying cuando es una sola. O podemos hablar de ciberbullying con todas las de la ley, aunque sea una sola. ¿Qué pensáis aquí? ¿Qué creéis vosotros? Yo os quería abrir este debate porque tiene que ver también con esto que decimos, ¿no? Con formas de desconexión también respecto de la intención, ¿no? ¿Qué papel juega la intención? No sé si hay alguien. No sé si hay alguien que quisiera participar en este sentido. Esta quizás sería una buena opción para participar. ¿Qué pensáis? ¿Os habéis encontrado con centros que tienen estas dificultades? ¿Tienen dificultades para determinar si con un solo ataque yo me tengo que preocupar? ¿O es una cosa, digamos, menos primero, la intención no es el único indicador de acoso escolar, punto uno. Por lo tanto, tenemos que valorar desequilibrio de poder, que es, digamos, el más decantante. En la red también hay desequilibrio de poder. Por lo tanto, tendríamos que valorar vulnerabilidad de la víctima cuando son muchos y ella está sola. Ese es un desequilibrio evidente. El impacto emocional y la vulnerabilidad en la víctima habría que valorarlo. Y sobre todo tenemos que valorar los que es algo que se analiza en el artículo del ciberacoso, los indicadores contextuales, es decir, estamos hablando por una parte de la permanencia. Porque, claro, una ciberagresión puede ser pequeña, corta en el tiempo, única, pero puede estar permanentemente colgado el vídeo en YouTube haciendo daño un día y otro y otro y otro. Por lo tanto, es una ciberagresión que se repite y se repite por este factor de permanencia, pero luego además hay otro factor que coayuva todavía más al agravamiento y es el que tiene que ver con la audiencia agrandada. Es decir, la audiencia agrandada permite que no solo personas que están en el entorno del acosado, sino muchas personas más que incluso no le conocen, puedan replicar, corregir, modificar, difundir esta única agresión, repitiéndola sucesivamente tantas veces como ellos quieran. Por lo tanto, pensad en el sexting, por ejemplo. El sexting, cuando salta del primer buzón, que hablamos que podría ser una primera ciberagresión, cuando esto se generaliza, veis, ¿no? Por lo tanto, tenemos que echar mano de otros indicadores y sobre todo en el ámbito del ciberacoso, de los factores contextuales que están incidiendo en la vulnerabilidad y en la no solo indefensión, sino en el sufrimiento de la propia víctima. Por lo tanto, los centros yo creo que se tienen que fijar en esos otros indicadores que aparecen ahí, externos e internos. No olvidemos, el umbral de dolor lo establece la víctima. Esto también a veces se nos olvida. Y tenemos que ponderar, sin duda, pero tenemos que tener esto presente. Porque, claro, estamos hablando de la intención y estamos valorando intenciones y esto, la valoración de intenciones no la tenemos que hacer solo desde un, digamos, vértice, sino desde muchos vértices. Es poliédrico en este sentido, estas valoraciones. Y cuanta más información tengamos, cuanto más perfiles tengamos, cuanto más análisis de desconexión hagamos sobre cómo se posicionan todos esos perfiles, más información, digamos, objetiva vamos a tener. No siempre vamos a tener el blanco y el negro. Os dije el primer día, nos movemos continuamente en grises. Entonces, bueno, cuanta más información tengamos, mejor. Pero pensemos que muchas veces esta forma de desconexión, del eufemismo, de la permisividad, de, bueno, solo son chicos,
aunque busque proteger a los individuos, en realidad lo que está haciendo es proteger a la persona que de alguna forma utiliza esa forma de desconexión, ¿eh? Para sanear esas actitudes que no siempre son actitudes sanas o intenciones sanas. Bien, la otra forma de establecer desconexión es la de minimizar, ¿no? Lo de quitar hierro al asunto. Distorsionan, el objetivo de la minimización es distorsionar el impacto que se causa, ¿no? Bueno, no es para tanto, quitar importancia, no reconocer el mal que se causa. Esta es una forma de desconexión muy generalizada y que podemos encontrar mirando muchas cosas, ¿eh? Mirando muchos perfiles, mirando a muchas personas. Fijaros, si miramos a la víctima, a la propia víctima, la víctima por miedo minimiza. La víctima por miedo no cuenta, le quita importancia. Cuando decimos, no, esto no lo puedes permitir. Es una forma de desconexión por parte de la víctima. Otra, por las propias dinámicas de relación. Los propios chicos, chicas en sus dinámicas de relación dentro del grupo minimizan. Bueno, pues no es para tanto, pues a mí me lo hacen y yo no me pongo así. Bueno, es una forma en cómo nos tratamos nosotros. Entra dentro de nuestro juego, ¿no? La minimización en el agresor también es toma cuerpo en la exculpación, en la autoexculpación. Es una forma de decir, bueno, no sé por qué me lo dices a mí, no se lo dices a otro, ¿no? Es otra forma, los profes, ¿cómo minimizamos los profes? Pues minimizamos cuando no nos queremos complicar la vida. ¿Cómo me voy a meter yo ahora en este charco, en este berenjenal, ¿no? Cuando en el protocolo de acoso vuestro, en el protocolo de detección del acoso, en esos 5 días que hay entre el anexo 1 y el anexo 0 y el anexo 1, cuando tiene que haber un posicionamiento y hay que decir, oye, ¿es acoso o tengo dudas? ¿O no es acoso? Sobre todo cuando decimos no es acoso, aquí tenemos que autoexaminarnos seriamente sobre esta forma de desconexión, sobre el tema de la minimización, porque a veces no nos queremos meter en charcos, hay profesores que no se posicionan claramente, que en el contrapeso de esto que pasa, con esto que también pasa, ¿a qué le doy más importancia, a qué no le doy? Es decir, nosotros mismos también somos actores que estamos gestionando estas formas de conexión o de desconexión, ¿no? En el ciberacoso, pues la forma de minimización más clara es lo que hablábamos al principio de la atmósfera grupal. ¿Qué tipo de atmósfera moral tiene el grupo respecto a lo que permite y a lo que no permite hacer? Por lo tanto, ¿qué hay detrás de una atmósfera grupal permisiva? Hay detrás falta de empatía, hay detrás falta de consideración de la víctima, hay detrás pues una desregulación, no está actuando la desaprobación social. El grupo tiene que ser un elemento regulador. Si tiene normas morales aceptables, si no las tiene, la atmósfera moral que hay es muy deprimida, por lo tanto, las víctimas van a estar en peligro en estas situaciones, pero no dejan de ser formas de minimizar lo que pasa, de restar importancia. Y también cierta, el propio grupo, cierta ceguera consecuencial, es decir, detrás de una pantalla no se valoran las consecuencias para la víctima, por lo tanto esta minimización es una forma de quedarme ciego, de no querer ver lo que está pasando, quizá porque no veo el feedback, el impacto de lo que está sufriendo la otra persona, pero es una forma de desconectarme. Por lo tanto, esta forma de minimización también es importante y la tenemos que tener muy presente en todos los perfiles cuando actuamos en el tema del acoso. Otra forma de desconexión es la deshumanización. Fijaros, esta forma
yo siempre digo que es la más increíble. ¿Por qué? Porque desde no sé qué pensáis vosotros, pero desde ámbitos más adultos, de más desarrollo moral, nos cuesta pensar que una persona puede llegar a quitar, a desposeer a la víctima del perfil humano. Porque en el fondo esta forma de desconexión es eso. Es decir, se busca ver a la víctima de otra manera. ¿Para qué? Para hacer soportables los hechos. Si yo agredo a la víctima, le doy patadas, la estoy hiriendo, no solo psicológicamente, sino físicamente, necesito un argumento que me permita a mí como persona autoexonerarme de eso que estoy haciendo. Y el único argumento que tengo es deshumanizarla, quitarle el valor, quitarle los derechos. Y pienso, es una porquería, es basura, es alguien que no tiene valor. Y esa es una forma de deshumanizarlo. ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo nuestros chicos, nuestras chicas son capaces? ¿Qué explicación plausible se dan a sí mismos para hacer esta forma de deshumanización? Bueno, fundamentalmente el agresor muestra las características de la víctima que le restan capacidad humana. Les dice que no vale, les dice que es basura, les dice que... Por lo tanto, estas percepciones de la víctima transformadas por el poder sitúan a la víctima en otra dimensión y esa dimensión la hace normal el que podamos verla en esa posición de victimización. ¿Qué argumentos utilizamos? Bueno, la víctima al fin y al cabo es de otra extracción social. No me extraña que le pase porque es como si estuviera loca. Esto, por ejemplo, pasa mucho en las fases más críticas del mobbing en el trabajo, ¿no? La víctima termina siendo vista como una persona alocada, que no sabe lo que hace, que está actuando fuera de sí. Por lo tanto, se la baja de esa categoría humana. O, por ejemplo, a veces lo hacemos, aunque no hasta ese punto, los adultos, cuando valoramos trayectorias personales. Uy, esta persona, si yo te contara. Uy, este alumno. Sé yo cosas de este alumno. ¿Qué estamos haciendo con eso? En realidad, lo que estamos haciendo es poner al alumno en otra categoría, una categoría que no se va a enjuiciar por la misma forma o por los mismos criterios con que enjuiciamos a los otros y que nos va a permitir justificar. La deshumanización tiene mucho que ver con la justificación también esto, ¿no? Cuando hablamos la familia de origen de este alumno, los problemas que tiene, estamos situando a la víctima o a la persona en un ejercicio, en una posición deshumanizada, ¿no? o en otra categoría, ¿no? Para justificar esto. En relación, y vamos a ver por qué es tan importante esto, en relación con la deshumanización tenemos la atribución de culpa. La atribución de culpa es muy propia del acoso y es propia del agresor, es fácil que la haga al agresor, al mostrar situaciones desajustadas en la víctima que, digamos, provocan esa culpa. Pero no es solo del agresor, la culpabilización tiene un efecto liberador. Es decir, cuando alguien se pregunta qué es lo que me está pasando, cuando la víctima se pregunta qué es lo que me está pasando, la víctima también se atribuye culpa a sí misma. Es decir, ¿estaré haciendo algo mal? Todos los demás no van a estar equivocados. Voy a revisar esto que hago. En determinadas fases del acoso, sobre todo en víctimas de larga duración, no quiero poneros el ejemplo de la mujer maltratada que se explica a sí misma que lo que le pasa es porque no comprende o no sabe entender a su agresor, ¿no? Esto es así, ¿no? Por lo tanto, se habla de trastorno, se habla de provocación, se habla de conflictividad en la víctima.
para justificar estos hechos de culpa, ¿no? Para tener estas situaciones. Incluso las familias también hablan de esto, ¿no? Hay familias que no asumen situaciones con las que nos estamos encarando cuando, o que estamos gestionando en el acoso, cuando atribuyen culpa a otros personajes del acoso. Es una forma de desconexión, de decir, no estoy reconociendo en mi hijo, en mi hija, eso que otros están viendo, que yo es, y busco, no voy a decir un chivo expiatorio, pero busco otros personajes que están participando. Fijaros, esto es muy típico de los grupos, cuando, y aquí cometemos los docentes, solemos cometer muchos errores que tenemos que corregir. Por ejemplo, la atribución de culpa tiene que ser individual. Por eso cuando decimos los de tercero C, ¿cómo los de tercero C? Los de tercero C será alguien de tercero C. Porque si no, al final, o decimos los agresores. Cuando decimos los agresores, estamos dando una herramienta a quienes han agredido para que se defiendan, para que se escuden en el colectivo. En este sentido, este ejercicio, que nosotros a veces lo hacemos automáticamente cuando generamos la atribución de culpa en determinadas personas, yo siempre digo, tenemos que trabajar con los grupos de personas que agreden, reindividualizando la culpa, haciendo que cada uno asuma esa responsabilidad. Esto es muy importante, porque si no estamos facilitando esa que tiene que ver con otra forma de desconexión, que es el desplazamiento de responsabilidad. Yo no soy responsable. Y pasamos a esta otra forma de responsabilidad que tiene que ver con esto, ¿no? El desplazamiento de responsabilidad es una forma de desconexión muy ligada a la culpabilización y a la culpa, pero que lo que provoca es: no quiero asumir la responsabilidad, no quiero sentir su peso, y entonces ese peso lo deposito en otros. Si estoy en grupo, en quienes me han acompañado; si estoy solo, bueno, derivo, pienso que me lo dijeron otros, es que soy amigo de no sé quién, el otro me lo dijo y yo lo hice sin querer. Quiero decir, estas son formas de desplazamiento de responsabilidad que se dan en el bullying colectivo. Por lo tanto, no tratemos a los grupos, no tratemos a los agresores de forma colectiva, reindividualicemos su culpa y digamos, no estoy, sé que habéis actuado en grupo, pero ahora estoy hablando contigo. Y si estoy hablando contigo, me interesa lo que tú hiciste, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú puedes hacer para resolver esto. Esta reindividualización es muy importante a la hora de gestionar los casos de acoso. Sí, sí, ya sé que había otros. Cuando hable con los otros, de modo forma individual, esto lo voy a tratar, esto lo voy a hacer. Por lo tanto, esto es importante. El desplazamiento de responsabilidad es una forma de desconexión muy típico también de los casos de ciberacoso, cuando se da en el grupo, sobre todo en los espectadores. Los espectadores se quedan al margen, desoyen y huyen de las situaciones en las que ellos se ven interpelados. Las investigaciones de ciberacoso ponen de manifiesto que los espectadores del ciberacoso están más exonerados de tener que intervenir que los espectadores del acoso presencial. Cuando tú contemplas algo en vivo y en directo, estás como más interpelado a decir, oye, me tengo que posicionar, tengo que defender a este, tengo que decirle al otro que no. Mientras que en el ciberacoso hay mucha más desinhibición y puedes quedar mucho más al margen, arropado por el anonimato y por las situaciones que las propias redes dan de estas situaciones. Por lo tanto, esta es una otra forma de desplazar la responsabilidad. Y finalmente, Bandura habla de una última forma, que es la de la difusión de la responsabilidad. Una manera de no asumir la responsabilidad es dejando todo muy difuso. Os acordáis, seguro que recordáis, la forma difusa de reconocer las intenciones, ¿no? Cuando hablábamos de otras formas de desconexión. Bueno,
difuminar la responsabilidad, no está claro, no está demostrado, qué pruebas tienes, ¿no? Esto en el ciberacoso es muy cómo los profesores o cómo los equipos directivos, los centros, demuestran que eso está sucediendo cuando está sucediendo fuera. ¿Qué capacitación? Esta es otra de las preguntas que llegaban al chat y que os quiero plantear para vuestra intervención ahora también. ¿Qué otras formas, qué argumentos tenemos los centros educativos para justificar que algo que ha sucedido desde un ordenador de fuera lo podemos abordar en el ámbito educativo? Yo apunto uno, ¿no? Que a lo mejor es el principal, pero me gustaría que vosotros hablaseis de las dificultades que en vuestros propios centros existen, ¿no? El argumento podría ser, bueno, si ha sucedido fuera, ¿por qué yo, maestro, maestra, os pueden decir los profesores, me tengo que meter en esto? ¿Hasta qué punto? Y yo, con los centros con los que trabajo, les hago la pregunta, pero si al final redunda en la convivencia del centro, ¿pensáis que no estáis legitimados para intervenir? ¿O creéis que lo que sucede en el centro, como dicen los futbolistas, lo que sucede en la cancha debe quedar en la cancha, no se debe traspasar? ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué situaciones os habéis encontrado en los centros al respecto? Porque yo me he encontrado centros donde nos dicen que no. ¿Qué herramientas podemos desarrollar, ¿no?, para encontrar argumento a esta forma de desconexión? Porque esto puede ser una forma de desconexión. Bueno, pues no está claro. ¿Cómo demuestro yo? ¿Qué argumentos tengo? ¿A quién me creo? ¿Qué herramientas puedo tener yo para entrar con legitimidad a un debate como este en los centros? ¿Qué pensáis? ¿Hay alguien que quiera intervenir a este respecto? Claro, pero los centros, aparte de apoyarse en la normativa, que sin duda es estupendo que la haya, efectivamente la hay, pueden desarrollar también algunas herramientas, no tanto para legitimar eso, sino para hacer lo posible con las familias, digamos, para erradicar esas formas de desconexión. Por ejemplo, nosotros en el libro de 2015, Proyecto Antibullying, hay una herramienta que se llama la Declaración Antibullying, que permite incorporar como comunidad educativa, familias, alumnado y profesorado, una declaración no solo de posicionamiento ante el acoso, sino de compromiso de lucha contra el acoso que puede darse dentro o que podría darse fuera del centro. Por lo tanto, la declaración anti-bullying es un argumento importante de gestión de estas situaciones de compromiso. Algunos centros, por ejemplo, el ciberacoso se ha difundido en la red y no solo interviene un centro, sino que intervienen alumnados de otro centro y, por lo tanto, nos tenemos que poner de acuerdo sobre cuál es la intervención educativa sobre esta situación que afecta a la convivencia no de un centro, sino de varios centros. Por lo tanto, sin duda, esto es también. Y luego, a menor escala, digamos en el cuerpo a cuerpo con las familias, yo creo que a nosotros nos están resultando muy efectivos herramientas que también se describen en ese libro, en el Proyecto Antibullying, como son los acuerdos de compromiso y los acuerdos de pantallas. Es decir, porque esto sucede en muchas ocasiones cuando las familias no tienen suficientemente bien regulado el ejercicio que muchos chicos, chicas y adolescentes hacen de las redes, de las pantallas, de los tiempos de uso, de los lugares de uso y de los contenidos de uso. Por lo tanto, en el ejercicio de acción tutorial con las familias,
viene bien trabajar estas herramientas como son los acuerdos de compromiso, cuando una familia pide ayuda al centro o detecta una situación que se ha producido porque no ha hecho un buen uso de las redes, bueno, pues nos sentamos con ella, hablamos con ella, redactamos un compromiso de uso, unos acuerdos de compromiso, donde el alumno, la alumna y la familia supervisa este tipo de cuestiones. Esto nos ayuda a encauzar algunas situaciones, o como otras que ahora se están dando, y se están dando con toda la crudeza, mucho más en la pandemia y durante el confinamiento, que ha sido el uso excesivo de pantallas, el abuso de pantallas al respecto. Por lo tanto, estos acuerdos de uso de pantallas, yo creo que esto es importante también, que las familias tengan herramientas, asesorados por los departamentos de orientación, por las Richegunes, por la propia inspección, sobre que comiencen este tipo de procesos que nosotros trabajamos con las familias mentoras, para que sean realmente responsables del devenir, del desarrollo, también en la relación con las redes sociales y con el ciberacoso de sus propios hijos e hijas. Por lo tanto, ahí hay unas herramientas como son la declaración de anti-bullying a nivel institucional, más de centro, en el que la persona, la familia, cuando va a matricular al centro, firma que también acepta los términos en que aparece esa declaración. Por lo tanto, hay cierto respaldo institucional ahí, independientemente de que lo harán lo que ellos crean, pero digamos que los centros tienen, apoyados por la norma, apoyados por la institución y apoyados por herramientas de gestión más a pie de calle, el que puedan trabajar estas situaciones. Esto en cuanto a formas de desconexión, pero también, claro, las alternativas son las formas las formas de conexión, ¿eh? En ese sentido, si avanzamos, a mí me gustaría poneros algunas líneas de trabajo que nosotros venimos desarrollando en este terreno del desarrollo moral que tiene que ver con el acoso. A ver, creo que estáis viendo una pantalla donde se muestra digamos, ámbitos de trabajo en investigaciones que nos están aportando datos que yo os quiero mostrar sobre conexiones y desconexiones morales. La primera de ellas es demostrar, de alguna manera, aunque no haría falta, pero demostrar que el bullying es un problema moral. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, en esta demostración de que el bullying es un problema moral, manejamos tres conceptos. El primero de ellos es el que tiene que ver con la representación de cada uno de nosotros, de cada uno de los personajes en los escenarios de bullying. Esa es una variable. Las conexiones y desconexiones que hace en esos escenarios, esa sería la segunda variable. Y luego la tercera variable es el perfil que tiene en esos escenarios, el perfil preferente, si es víctima, si es agresor o es espectador. ¿Qué nos dice esta investigación de posicionamiento moral en estos escenarios, manejando estas tres variables? Esto es lo que queremos abordar. Esa sería una primera investigación que tiene que ver con hablar de que el bullying es un problema moral. Un segundo paso es elaborar un instrumento que nos permita ver qué postura moral, porque no hay una única postura moral, lo hemos visto con las desconexiones, tienen los personajes o las personas que estamos alrededor del acoso, el profesorado, las familias, el alumnado. Entonces hay un instrumento muy sencillo, que vamos a ver a partir de los casos y que vosotros también vais a trabajar en la próxima quincena, cuando os presentemos un caso y vosotros os posicionéis en ese caso, u otras personas cercanas a vosotros puedan posicionarse, como los alumnos, el profesorado o quien sea. Esta sería la segunda parte. Cómo cuantificar las posturas morales diversas que hay ante el acoso. La tercera parte de la investigación, de la línea de investigación, es que la hipótesis es que trabajando convivencia
mejoramos las posturas morales de quienes participan en convivencia. Entonces, esto nosotros lo hemos investigado a través de una figura que hemos introducido en los centros, que es la tutoría de convivencia, el tutor, la tutora de convivencia, y los sistemas de apoyo entre iguales, al alumnado organizado en sistemas de apoyo entre iguales. Y luego una cuarta investigación que nos está hablando, sus resultados nos hablan de diferencias de género, es la adhesión a valores sociomorales. Este artículo o esta investigación aún no está publicada, pero sí que os quiero dar algún apunte hoy porque es bastante interesante a la hora de valorar el papel que las chicas tienen en la gestión del acoso. Esto puede ser interesante a la hora de hablar de los valores sociomorales. Bien, a la primera pregunta, veis aquí en estas tres ruedecitas, vemos los tres factores que nosotros mezclábamos: conexiones y desconexiones, perfiles de acoso, representaciones de sí. Cuando relacionamos representaciones de sí con perfiles de acoso, el resultado nos dice que encontramos diferencias significativas con los intimidadores. Es decir, los intimidadores se diferencian de las víctimas y de los espectadores en cómo se representan a sí mismos. ¿Qué hacen preferentemente? Fijaros, hay tres formas de representación individual. Las formas individualistas, las formas estereotipadas que conllevan tener muy presentes las convenciones sociales, y las formas éticas de representación de sí mismos, que conllevan tener presente a las otras personas, los derechos de las otras personas. Bueno, pues aquí hay un dato significativo, y es que los agresores, los intimidadores, preferentemente se representan a sí mismos desde una perspectiva individualista, completamente individualista. Bien, este dato cuando mezclamos esas cuestiones. Cuando mezclamos la cuestión de la desconexión moral, encontramos algún dato que nos ayuda también, y es la de las desconexiones morales respecto de los perfiles. Las desconexiones morales respecto de los perfiles nos hablan de que quienes se representan a sí mismos de forma individualista tienen más desconexiones morales que aquellos que no se representan así, de esta manera. Por lo tanto, estamos sumando otro dato muy interesante, que es el de las desconexiones, el de las desconexiones morales tienen una forma de conexión con las representaciones de sí individualistas. Y vamos a sumar otro dato, que es el de la... El de las desconexiones morales y representaciones de sí. Hay esa coincidencia. Y hay otro dato que es importante, que es el que tiene que ver con el resultado, la relación entre los perfiles de acoso, víctimas, agresores y espectadores, con las desconexiones morales. Este cuadro es muy significativo. ¿Qué encontramos en esta visión? Primero, las víctimas están tanto conectadas como desconectadas moralmente. Es decir, no encontramos ninguna diferencia en las víctimas respecto de otros perfiles. Es decir, se conectan y se desconectan moralmente tanto como otros perfiles. Bien, este es el primer dato. Segundo dato, los espectadores. En los espectadores encontramos diferencias significativas, y este es un dato muy relevante, por eso aparece la flecha aquí, en conexión moral. Es decir, se conectan más que otros perfiles, inclusive más que las víctimas, porque están fuera, porque actúan de manera más objetiva, que otros perfiles del bullying. Se conectan más que los agresores, se conectan más que las víctimas. Por lo tanto, aquí tenemos un argumento fundamental para utilizar a los espectadores como herramientas de conexión moral. Aquí estamos hablando de los SAIS directamente, de los sistemas de apoyo entre iguales. Y finalmente, encontramos en esta investigación que los agresores,
están menos conectados moralmente y más desconectados, por eso la flecha apunta hacia arriba, moralmente, que el resto de los participantes en el acoso. ¿Esto de qué nos habla? Esto nos está hablando de que necesitamos trabajar la empatía en los espectadores de manera importante para que se conecten moralmente y necesitamos trabajar la autorregulación en los agresores, la canalización de la ira en los agresores para que no se desconecten moralmente. Es decir, nos está apuntando a herramientas de trabajo con los distintos perfiles del acoso. Por lo tanto, el acoso es un problema, el acoso es un problema moral y tenemos que trabajar con los con quienes están en el acoso para hacer esta tarea. Bien, esto nos sucede. Si os ponemos una historia, esta historia, la historia de Ibrahim, que es una historia que si queréis leemos en un momento, porque después os vamos a contar la segunda investigación, que es la investigación del instrumento. Nosotros llegamos a distintas posiciones morales porque los sujetos se posicionan ante historias como esta. En una clase hay un alumno al que todos llaman Ibrahim, tiene los ojos oscuros y es bastante parado, no participa en las conversaciones. Todos saben que su familia vino a España a trabajar para ganar algún dinero y parece que les ha ido bien. Habitualmente hay tres alumnos en la clase, liderados por Jorge, que les obligan a darle dinero, a quedarse con el bocadillo, porque si no lo hace, le amenazan contando que dirán a sus padres que consume porros, a sus profesores también, y temiendo que esto suceda, Ibrahim se echa atrás porque sus padres son muy rígidos y les da el dinero, les prepara bocadillos, incluso esto ya se ha generalizado porque hay otros que están en esta situación. Bien, para construir el instrumento nosotros les planteamos, quizá aquí merezca la pena, voy a dejar de compartir, quizá merezca la pena que lo veamos de manera más agrandada. Hay hasta diferentes formas de posicionarse ante este relato. Nos podemos posicionar de una manera conectada o nos podemos quiero acertar, a ver si logro acertar. Sí, he acertado esta vez. Bueno, si preguntamos a un padre, a una madre, a alguien que lea ese relato, nos puede decir, debería trabajarse la timidez de Ibrahim. Es por eso por lo que acaba siendo excluido del grupo. ¿Alguien podría pensar eso cuando escucha este caso? ¿Por qué piensa esto? Podríamos pensar, pues, porque se está desconectando, porque está dando más importancia a las características individuales de una persona. Otra persona o otro personaje podría decir, el profesorado es el principal responsable de solucionar este problema. ¿Qué habría detrás de esta información? Podríamos pensar que hay gente que dice, a mí no me preguntes, un padre, vosotros, a vosotros os pagan, ¿por qué no sois vosotros quienes resolvéis esto? Y a lo mejor eso no es suficiente. Si los padres de Ibrahim fuesen a hablar a la escuela y preocuparse del día a día del hijo, tal vez eso no pasaría. ¿Quién podría pensar esto? Un profesor que diría, yo no me he enterado, es que si el niño no habla, ¿por qué me voy a enterar yo de esto? Al menos que vengan los padres a la escuela para decírmelo, ¿no? Nos encontramos con discursos de este tipo, ¿no? O se debería hacer algo porque el respeto es esencial. ¿Qué nos encontramos detrás de esta información? Independientemente de lo que hagan personajes diferentes, yo sé que el respeto es importante y tengo que abogar por el respeto. Independientemente de lo que hagan unos y de lo que hagan otros, ¿no? Porque aquí en las víctimas provocativas nos podríamos agarrar a otras formas de desconexión. Bueno, aquí tenéis diferentes formas, no solo de desconexión, también de conexión, claro. Todos los alumnos, incluso los que se portan mal, tienen el mismo derecho a ser bien tratados. Bueno, pues aquí hay... ¿Esto es convención social? ¿Esto es valor ético? ¿Cuál de estas formas? Claro, el instrumento se construye diciéndole a las personas, señala aquellas personas, aquellas situaciones, aquellos ítems en los que, con los que estarías de acuerdo y que explicarían lo que le pasa a Ibrahim. Hay una elección múltiple. Todos estos datos se procesan y finalmente, efectivamente,
las personas se sitúan, situamos en a las personas, a los distintos personajes, en distintas formas de conectarse o de desconectarse en la escuela. ¿Qué nos dicen también los datos de estas posturas morales ante el acoso? Pues nos están diciendo esto, básicamente nos están diciendo nos están diciendo esto, que las formas más usuales entre los alumnos, porque esta es una investigación con alumnos, hay otra investigación con profesores también, las formas más usuales de desconectarse moralmente es la culpabilizar a la víctima. Un 33% elige esta. Hay un 30% que elige, en segundo lugar, la difusión de la responsabilidad. Un 29% que elige la deshumanización y un 22% que elige la comparación ventajosa. Hemos repasado, recordáis, lo que significa cada uno. Efectivamente, esta investigación con alumnos nos habla de que no encontramos diferencias significativas ni en agresores, ni en víctimas, ni en espectadores que culpen a la víctima. Por lo tanto, este dato, la culpabilización, aunque es la más frecuente, no es específica de ningún perfil. Tampoco encontramos diferencias significativas ni en la comparación ventajosa ni en la difusión de responsabilidad, ni en unos ni en otros. Pero encontramos unas diferencias significativas importantes en presentar a la víctima de una manera no humana, deshumanizarla, especialmente en los agresores. Con lo cual nos está hablando de que el trabajo con los agresores tiene que ver con la empatización, con el trabajo de empatía, con el calzarse los zapatos de la víctima, como resituar, con resituar a la víctima en el terreno de los de las personas humanas que ayudan a tener una visión humanizada de derechos en los sujetos. Bien, del otro, de la tercera investigación, podemos sacar unas conclusiones bastante interesantes también. Estas las venimos haciendo desde 2008, cuando presentamos centros que tenían equipos de ayuda, un trabajo en convivencia con centros que no tenían un trabajo en convivencia. Fijaros, aquí hay tres investigaciones resumidas en esta transparencia. La primera de ellas, la de 2008, que iba específicamente a valorar si había diferencias en tener alumnos que prestaban una ayuda a sus compañeros o centros que no tenían alumnos que tenían este modelo. Llegamos a esas tres conclusiones a partir de esa investigación. Las víctimas tenían más posibilidad de comunicar lo que les sucedía si tenían a alguien cercano preocupados por ellos, es decir, equipos de ayuda. Había una mayor conciencia de la calidad moral de sus actos en los agresores, es decir, si había un discurso de convivencia, los agresores tomaban conciencia de la calidad moral de sus actos, es decir, les ayudábamos a retomar el trabajo de autorregulación y el trabajo de control de la ira de sus actos. Y tercera conclusión, en centros que trabajaban la convivencia y tenían agentes protagonistas de convivencia entre el profesorado y el alumnado, se valoraban todas las formas de maltrato, no solo las más visibles, no solo las más gruesas, la dejar de lado a las personas, no considerarlas, pensar mal de las personas, eran formas de maltrato que eran tenidas en cuenta en el catálogo global de formas de maltrato. Bien, en investigaciones más avanzadas, comparamos centros con trabajo en convivencia y con equipos de ayuda con centros que no los tenían. Y nos encontramos con conclusiones que
de que los centros con equipos de ayuda elegían opciones que suponían significativamente más conexión moral y menos desconexión moral que aquellos centros que no tenían un trabajo en convivencia y que no tenían estructuras de apoyo entre iguales. Con lo cual, esta investigación de 2018 nos está indicando la dirección para trabajar la conexión moral, aumentar la conexión moral y rebajar la desconexión moral en los centros educativos, tanto en el profesorado como entre el alumnado. Y la última, que acaba de publicarse y que le mandé a Aitor el último día, y que seguro que la podéis leer en la web de Bicicasi, nos habla de cómo en contextos donde se trabaja convivencia a través de estructuras de equipos de ayuda, el simple hecho de liderar estas estructuras por parte del profesorado sitúa al profesorado en respuestas moralmente más elevadas, las FT3 y las F4, las F1 y las F2 son respuestas más desconectadas o menos conectadas moralmente que aquellos centros donde no existe este trabajo en convivencia. Existe también una mejor y mayor comprensión del profesorado de figuras, digamos, aparentemente más disruptivas, como son las víctimas provocativas o son alumnos complicados, alumnos con conducta desajustada, en escenarios con equipos de ayuda que en aquellos en donde no hay equipos de ayuda. ¿Por qué? Porque el alumno, la alumna que trabaja convivencia de forma protagonista, que ha sido formada, ha sido preparada en estos territorios, entiende que existan y puedan existir conductas que no son gratuitas y que pueden provocar el bullying, aunque efectivamente no haya culpabilización en ellos. Y finalmente, otra conclusión que a mí me parece interesante es que las diferencias significativas en contextos donde no hay estructuras de apoyo entre iguales están en que el profesorado se ocupe del acoso o tengan que hacerlo otros personajes. Puedan ser las familias, puedan ser el personal no docente del centro, puedan ser personal de ONGs que visita el centro, etcétera, etcétera. Quiere decirse, trabajar la convivencia ayuda a concienciar al profesorado y ayuda a concienciar al alumnado en la puesta en práctica de mecanismos de trabajo para minimizar el impacto del acoso. Y finalmente, os quería hablar efectivamente de esta última investigación, la cuarta investigación, que tiene que ver sobre valores sociomorales. Fijaros, esta última investigación tiene el paraguas de, acude al paraguas de Kolber en cuanto a desarrollo moral, cuando nos habla de cuatro niveles de adhesión a valores en desarrollo moral, que tienen que ver con la perspectiva. ¿Qué sería adherirse a valores sociomorales? Los individuos vamos incorporando a lo largo de nuestra vida perspectivas sociales. Adherirse a la adhesión a valores morales tiene que ver con apostar efectivamente por objetos, acciones, hechos sociales que nos mueven a actuar en una dirección. Cada uno nos afiliamos, nos escoramos hacia esos hechos, a esas acciones, a través de nuestro desarrollo personal. Y eso nos sirve de motivación para actuar. Ejercemos atribuciones de cualidad a determinadas reglas, a determinados principios, a determinadas emociones, que además son reguladores de nuestra propia conducta y que en ocasiones se generalizan y son, digamos, indicadores de conducta dentro de las sociedades o de los grupos. Kolber nos habla de que hay, digamos, cuatro indicadores. Una perspectiva egocéntrica, que se asimilaría a la individualista, otra perspectiva convencional
donde cursan más principios que tienen que ver con las convenciones sociales, el bien quedar, lo políticamente correcto, digamos, lo bien visto, ¿no? Y luego otras perspectivas sociales que las personas, digamos, adoptamos cuando entendemos que los sujetos son sujetos de derecho y que, por lo tanto, tienen derecho universal a beneficiarse, a tener idea de valores generales, ¿no? Digamos, esta perspectiva moral. Y luego hay otra forma de adherirse a valores que es la forma contra valor, es decir, formas de individualismo, de racismo, de que no tienen ni brizna de contenido moral, pero que configuran esa apuesta afectiva de algunas personas a adherirse a hechos, a acciones, a principios, a partidos políticos. Ejemplos cercanos tenemos de contravalor, donde están todos ese tipo de contravalores. Bien, esta investigación nosotros la planteamos a través de un instrumento donde a los chicos, a las chicas, al profesorado, a las madres y a los padres les planteábamos ejemplos de distintos valores. Nosotros evaluamos cuatro valores, justicia, respeto, convivencia democrática y el otro valor era solidaridad. Bien, bueno, pues estos cuatro valores de justicia, respeto y solidaridad nos arrojaron, disculpad que os ponga el ejemplo, un instrumento como es este, donde nosotros les presentábamos un caso, dos adolescentes, probablemente niños marginales, entran en una heladería llena de clientes. A ellos les gustaría comprar un helado, pero el dueño de la heladería tiene miedo de atenderlos. ¿Por qué? Pues porque fue asaltado el mes pasado. ¿Qué debería hacer el dueño, en base a la justicia, evidentemente, para ante esa situación? Y claro, ante esa situación el dueño lo que podría hacer, digamos, es, les brindamos cinco opciones. Atenderlos, puesto que la ley prohíbe la discriminación. No atenderlos porque puede ser otro asalto y le puede volver a pasar lo mismo. Atenderlos normalmente, pues no se sabe si son buenas personas o no, por lo tanto no tengas prejuicios. Atenderlos pero avisar a alguna gente para prevenirte. O atenderlos, pues es necesario proteger a los otros clientes. En función de este posicionamiento o de esta adhesión al valor de justicia, los sujetos, sean alumnos, profesor, se posicionan en contravalor desde una perspectiva egocéntrica, desde una perspectiva sociocéntrica o desde una perspectiva moral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, digamos, cada uno, no evaluábamos estas perspectivas solo con este caso. Había 20 casos en justicia, 20 casos en respeto, 20 casos en solidaridad, 20 casos en convivencia democrática. La tendencia de los sujetos a posicionarse respecto a valores en estos casos, aparecían los sujetos más bien posicionados en cada uno de estos cuatro escalones. Unos con más tendencia a lo moral, otros al sociocéntrico, otros al egocéntrico y otros al contravalor. ¿Por qué os hablo de esta investigación? Porque me parece relevante que si vosotras sois asesoras de coeducación, debemos aprovechar, no solo porque vosotras seáis, sino porque somos todo el centro, la profesión docente, el alumnado, nuestro alumnado, hay una parte importante de chicas, encontramos diferencias significativas de adhesión a valor entre chicos y chicas, ¿eh? Y por lo tanto, esto nos habla de una, no, evidentemente cada uno de los valores está siendo pormenorizado en qué estadio está uno y está otro, pero por regla general, como el artículo no está publicado, yo me atrevo a decir aquí que los datos ya nos arrojan
idea de que efectivamente las chicas están en un escalón superior. Esta es una investigación que hacemos en Brasil y que hacemos en España. Tanto en Brasil como en España, las chicas y los chicos tienen un nivel de adhesión a valores, más en unos que en otros, pero una adhesión a valores que tenemos que aprovechar en la escuela. ¿De qué nos habla esto también? Podríamos debatir mucho sobre esto, sin duda. Podríamos debatir, sin duda, sobre si hay sesgo cultural, si hay sesgo, vamos a decir, histórico al respecto, pero cuando hemos trabajado convivencia en los centros y cuando hemos pedido, por ejemplo, que las chicas y los chicos de secundaria, no hablo de primaria, ahora hablo de secundaria, quieran participar en sistemas de apoyo entre iguales, como equipos de ayuda, como en cibermentoría, como equipos de mediación, algunas investigaciones nos hablan de que son abrumadora y mayoritariamente chicas quienes se suman a esta tarea de, vamos a decir, ayuda de sus iguales. Esto nos lo dice Cowie, por ejemplo, en las investigaciones de anglosajonas. Sin embargo, los datos que tenemos nosotros contradicen, y yo lo he debatido con Helen en muchas ocasiones, este dato. Curiosamente, aquí, efectivamente, son mayoritariamente las chicas que se postulan para participar en estas tareas, pero no significativamente. No significativamente. Y este es un dato muy interesante dentro, digamos, de nuestro espacio geográfico, porque tenemos alumnos y alumnas en Navarra, tenemos en Galicia, tenemos en Castilla y León, tenemos en Canarias, tenemos en Valencia, que han desarrollado este modelo, que han participado en estas investigaciones también, y que nos arrojan no datos significativos de participación masculina en estos sistemas de apoyo entre iguales. Además de esto, nosotros, desde un punto de vista político, cuando trabajamos con los centros para implantar estos sistemas de apoyo, incluimos un criterio de género fundamental. Los datos nos los arrojaban sin el criterio de género, pero ahora con el criterio de género ahondamos todavía más en esta igualdad, entre comillas, si se me permite, para que los chicos también se hagan cargo de labores de cuidado, de labores de ayuda, a través de los sistemas de apoyo entre iguales. Este dato es importante, es decir, los sistemas de apoyo entre iguales deben ser participados tanto por chicos como por chicas. Pero tenemos que tener presente esta indicación que los estudios anglosajones nos hacían de la participación de las chicas. Por lo tanto, entre las conclusiones que podemos llegar de los datos que hemos obtenido respecto de las líneas de intervención, sería interesante y debemos fomentar estas cuestiones. Primero, que el bullying es un problema moral. Hay una falta de sensibilidad moral de quienes agreden y que se desconectan más y están menos conectados moralmente. Por lo tanto, hay que trabajar las competencias morales y hay que trabajarlas especialmente en aquellos perfiles, los agresores, a través de emociones como la compasión, como la empatía, como la vergüenza, como el trabajo de la culpa, que son emociones morales relevantes en este caso. Segunda conclusión o segunda línea de trabajo que tenemos que plantear, la víctima sufre por falta de reconocimiento de sí mismo o de sí misma, por lo tanto tenemos que plantear el empoderamiento de la víctima, tenemos que empoderar su acompañamiento con un trabajo emocional sobre la vergüenza, sobre la culpa, sobre la autoafirmación, sobre el empoderamiento, sin duda. Tercera conclusión, tenemos dificultades en general para responsabilizarnos de nuestras propias acciones y cierta incapacidad para percibir la intención de los otros. Por lo tanto, todo el trabajo restaurativo, de prácticas restaurativas, que trabajen la regulación, la autorregulación, los sistemas disciplinarios que trabajan con el alumnado, no para el alumnado o por el alumnado, sino con el alumnado, es necesario.
Y los testigos, que son más conectados moralmente o tienen significativamente esta tendencia a conectarse moralmente, tenemos que trabajar con ellos en la generación de estructuras, como son los SAIS, esta generación de estructuras, para que existan en todos los centros, con una serie de características importantes en los centros, para asegurarnos que se trabaja convivencia desde todos los sectores de la comunidad educativa. Bueno, no me quiero extender más porque quiero que haya preguntas, alguna pregunta más, y por favor, esto no es más que el comienzo para sumergirnos en la importancia que tiene llegar hasta el código madre, hasta las decisiones morales respecto de lo que nos ocupa. Espero no haber sido demasiado pesado, y ahora espero las preguntas vuestras. Muchas gracias. ¿Cómo veis la posibilidad o las dificultades? ¿Qué dificultades tenéis respecto o no dificultades? ¿Cómo valoráis en los centros la implantación de los sistemas de apoyo entre iguales? ¿Están bien implantados? Es verdad que están, ciertamente hay cierta generalización, pero a veces no sé si tienen soporte, están insertos suficientemente en el currículo en las políticas de los centros. ¿Cómo valoráis esto? ¿Pensáis que nos apoyamos suficientemente en ellos para hacer un trabajo en educación, digamos, compartida con los iguales? En el caso del ciberbullying, por ejemplo, con los cibermentores, ¿cómo veis esto? A ver, igual te comento yo. Yo creo que es el gran reto ahora mismo que tenemos dentro de la iniciativa Bizikasi. Se ha insistido ya varias veces, ¿no? ¿Cómo, de qué forma articulada, sistemática, podemos potenciar y de alguna forma hacer visible la necesidad de implantar y de implementar ese tipo de estructuras a nivel organizativo en los centros, ¿no? Yo creo que es el gran reto, hacia ello vamos, y claro, pero para eso necesitamos también personal preparado para que pueda llevar a cabo esa formación y demás. Hasta ahora, normalmente eso se ha llevado a cabo de una forma muy voluntaria por parte de los centros dentro de su plan de convivencia, y en demasiadas ocasiones ha tenido que recurrir a agentes externos para poder acometer la formación. A nosotros nos gustaría, de alguna forma, pues hay otra forma de funcionamiento, ¿no? Generar estructuras fuertes de formativas que pudieran, de alguna forma, responder a la demanda de esas formaciones, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos a tener en cuenta. De hecho, en la iniciativa, dentro de las 10 grandes medidas a priorizar en los planes de convivencia, la primera es la de seamos un centro BAT, seamos un centro bullying en Aurkakotaldea, contrario al bullying y a favor de la convivencia positiva, al hilo de lo que comentabas antes de una declaración institucional que nos interpela a toda la comunidad educativa, ¿no? Y otro de los elementos dentro de esas 10 medidas está el tema de los sistemas de ayuda entre iguales y de los cibermentores. Ha habido experiencias, hay experiencias en torno a la cibermentoría, pero no se han extendido en la forma y modo que todos quisiéramos. Por lo tanto, yo creo que hay un campo de trabajo potente, pero un campo de trabajo a desarrollar de una forma organizada, sistematizada y que de alguna forma discrimine luego positivamente a los centros que así lo llevan a cabo. Después de esa idea, dos cosas solo. Una, al principio el centro tal vez necesite apoyo externo y eso no es malo, ni dice a ningún centro. Eso está bien. Pero en ese apoyo externo que se haga al centro, tiene que ir incluida la sostenibilidad, es decir, hacerlo a la larga, ¿vale? Y segunda cosa que me parece importante es que en esto de los sistemas de apoyo entre iguales no todo vale. Lo voy a dejar ahí porque hay mucha confusión, hay mucha mezcolanza y hay que saber para qué se quiere hacer y qué. ¿Qué competencias se les va a pedir al alumnado que desarrollen? Yo creo que esto es importante. En el perfil profesional para formar en valores, yo creo que aquí me vais a permitir.
hay esta diferenciación que se hace, que se suele hacer. Aprender a convivir o convivir para aprender. Claro, si adoptamos la primera fórmula, aprender a convivir, situamos la convivencia como objeto pedagógico. Es decir, incluso podríamos hacer una clase, incluso podríamos definir a los personajes que van a impartir la clase, que nos van a enseñar a convivir. Mientras que si adoptamos la otra perspectiva, que yo creo que es la... No voy a decir que son excluyentes, pero es, yo creo que más adecuada, la de convivir para aprender, lógicamente situamos la convivencia como un objeto relacional. Es decir, todos nos relacionamos, por lo tanto, todos somos sujetos enseñantes y aprendices de la convivencia. Entonces, ¿quién es, cuál es el perfil? Pues yo cuando trabajo con los centros, al profesorado siempre les digo lo mismo. Mira los ojos a la gente que tienes al lado y pregúntate, ¿con quién te puedes aliar para empezar a hacer convivencia? ¿Con quién lo tienes más fácil? Yo siempre digo que empecemos en equipo. Las estructuras que tenemos que formalizar de convivencia, y nosotros aquí en Castilla y León hemos apostado por una, yo creo que estamos apostando en algunos centros por una colectiva de perfil, no de perfil determinado, es decir, quiero que sea el jefe de estudios, quiero que sea el orientador, quiero que... No, cualquiera, desde esta perspectiva más general, cualquiera puede enseñarme a mí a convivir, cualquiera puede aportarme convivencia a mí, por lo tanto, cualquiera en mi centro, mirémonos y organicémonos en equipo para fomentar estructuras de convivencia, cultura de convivencia y trabajo en convivencia. Por lo tanto, no hay una... Pues la iniciativa puede partir de quien crea más en esto. Si sois vosotras, adelante, empezad vosotras. Pero seguro que en vuestros centros, en vuestros equipos, hay gente que apuesta por esto. Entonces, se trata de poner encima de la mesa, si una de las medidas es mejorar la convivencia, empecemos a contar con gente. ¿Qué pasa? Pasa un poco como lo que en el acoso. Cuando queremos resolver el acoso, hacemos evaluaciones individuales. ¿Qué puedo hacer yo? No preguntemos eso. Preguntémonos, ¿qué podemos hacer juntos? Esa es la clave, yo creo. Entonces, igual que no hay perfiles específicos que nos enseñen convivencia, cualquiera podemos enseñar convivencia, hagámoslo en equipo. Yo creo que estas estructuras colectivas son fundamentales. Los equipos BAT pueden dar un paso de gigante a pesar de, digamos, del perfil institucional que puedan tener, pero pueden dar un paso de gigante a fomentar este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver, esta es una pregunta muy importante que incluso, como os decía al principio, ha debatido entre los investigadores posturas diferentes. Hay gente que directamente dice, no hablemos de ciberacoso, hablemos de cibervictimización, ocupémonos de la víctima que está siendo victimizada. Por lo tanto, pongamos el foco en la víctima, valoremos su vulnerabilidad, echemos mano no solo de la repetición, sino de los otros factores que nos ayudan a discriminar el acoso, la intención por una parte, y si no tenemos datos de la intención, del desequilibrio de poder por otra, porque si ha sido acosada solo una vez, pero ha sido por parte de muchos, pues evidentemente, si el daño que se le ha producido ha sido muy grande o ha sido poco, si la audiencia que ha tenido ha sido inmensa o ha sido reducida, es decir, son indicadores que nos están hablando de daño, nos están hablando de sufrimiento. Y eso tiene que ver con la vulnerabilidad y con las consecuencias. A ver, una foto compartida desnuda de un adolescente que sube en las redes sociales es solo una foto, no es más que una foto. Pero lo que se genera con un solo acto, con la multiplicación posterior, es tan dañino para la víctima que no podemos hablar de que eso no sea, aparte de que es delito, pero no podemos hablar de que eso no produzca daño emocional porque suceda una vez. Por lo tanto, tenemos que valorar el daño emocional, tenemos que valorar el recorrido, tenemos que valorar el post de ese daño, porque claro, la persona, aunque solo sea una vez, queda señalada una vez. Pero eso genera expectativas, genera pronósticos, genera
desarrollos posteriores. Entonces, ocurrió una vez, pero ¿cómo la mira la gente ahora? ¿Qué idea se han generado las personas, su grupo? ¿Cómo de aceptada es ahora? Es decir, aunque no sea por el mismo agresor, aunque sea por otros, aunque sea por los espectadores. Entonces, esto nos remite también a la idea de que el acoso es un problema grupal. Es un problema colectivo. Lo tenemos colectivamente nosotros porque lo permitimos o no lo permitimos, porque generamos expectativas posteriores o no. Y estas expectativas caen desde nuestra percepción moral sobre la víctima. Es que fue una torpe. No lo decimos, no lo escribimos en ningún sitio. ¿Cómo pudo hacer eso? Claro, pero esa es una... Y esa atmósfera moral se genera también dentro de los grupos y entre las personas y entre las familias que terminan pobrecilla. Pero claro, cuando decimos pobrecilla, no lo decimos desde el punto de vista de los derechos. Ha perdido derechos. Lo decimos también desde un punto de vista de superioridad o de posición sin querer a veces, sin duda, ¿no? Entonces, es complejo, sin duda es complejo. Tenemos que echar mano de otros indicadores, tenemos que echar mano de indicadores de contexto como la permanencia del daño y la duración, el sufrimiento y de la vulnerabilidad de la víctima y de todo lo que acompaña a los casos. Por eso, cuando alguien se pone exquisito, permitirme esta expresión, pero bueno, ¿qué pruebas tienes? ¿No? A ver, demuéstrame las pruebas, ¿no? Y tienes que presentarle el acta con un notario detrás, con unos... No es necesario, porque el daño se produce a veces sin pruebas, a veces con otras situaciones. Por eso, si la adhesión, el trabajo que nosotros tenemos... No digo que vayamos a acusar a la gente sin pruebas, no estoy diciendo esto, ¿eh? Pero sí tenemos que hacer una valoración más global. Por eso, cuando decir, en vuestro protocolo planteáis sí o dudas, entonces damos el paso siguiente, ¿no? Esa es una situación donde el profesorado, las personas que se ponen, es lógico que tengan dudas, pero tienen que hacer esa especie de recogida de pruebas global que nos dicen, bueno, ¿y tú qué impresión tienes cuando no tienes del todo clara la situación? Esos otros datos, ¿a qué te suena esto, no? ¿El a qué te suena esto? Que muchas... ¿De dónde sacamos esa conclusión? Pues a veces de pequeños matices, de pequeñas cosas, de echar de mano de nuestra memoria, de qué hemos sabido, de qué hemos podido... ¿A qué nos suena esto, no? Eso nos ayuda muchas veces a posicionarnos, ¿no? Con todos los riesgos que supone, ¿no? Pero a veces estamos abrumados en la inspección, estaréis abrumados en muchas ocasiones de tener que posicionaros cuando no tenéis suficientes datos, cuando no... Por eso yo pregunto siempre y siempre aconsejo remitir a los más cercanos. El compañero de aula... El profesor, el que le ha dado clase de, el que el año pasado estuvo con, el que, para configurar, digamos, esa impresión de a mí esto, que, a qué me suena todo esto, ¿no? A pesar, y teniendo las pruebas, claro, sin duda. Hay casos que vienen funcionando durante años y han sido, han estado larvados, pero ha habido mucha gente durante todos esos años que ha ido tomando indicadores. Por eso digo que cuando preguntamos a toda esa gente, nos dicen, vale, ha eclosionado ahora, pero esto viene de atrás, tiene un historial muy importante. Claro, eso también hay que tomarlo como referencia, sin duda.